Vienen de Granada y a esta hora de la tarde han venido al plató de la 8 de Castilla y León Televisión para contarnos cuál es su trabajo y también para mostrarnos un poco de su música. Aunque, como ya les hemos dicho, a esta hora, cuando ustedes ven el programa, ellos están actuando en Béjar y mañana lo harán en San Martín del Castañar. Bueno, les cuento, son Hombres Solos, los autores de este disco que yo tengo aquí en mis manos, El Reino de los Ciegos, y van a contarnos un poco en torno a su música. Están con nosotros Candy. ¿Qué tal, Candy? Hola, encantado. Que es la voz y la guitarra del grupo. Está también Pablo, buenas. Guitarra, muy buenas. Bueno, bajo realmente, bajo, pero en acústico, cuando guitarra. No actuáis en acústico. Y Gustavo, ¿qué tal? Hola. Con bien. La percusión, sentado en el cajón ya preparado para actuar después, para hacer alguna piecita. Bueno, El Reino de los Ciegos es el título de este último trabajo, pero para llegar aquí, Hombres Solos han tenido un recorrido de muchos kilómetros sí. físicamente y también de mucha evolución, ¿no? De muchos cambios dentro del grupo, de mucho ir y venir. Sí, bueno, somos una banda que nacimos, aunque llevamos muchos años cada uno dedicado a otras formaciones, a otras historias. Hombres Solos es una banda que nació ya en el año 1998. Uh-huh. Y bueno, pues la filosofía básica de la banda es tocar. Somos una banda de carretera, entendemos que una banda de rock está hecha para eso. Uh-huh. Somos muy vagos, no nos gusta ensayar, así que lo suplimos tocando. Que o sea, vosotros sois de los que defendéis que el directo sí, por es, iba a decir el futuro, no es el futuro, es la realidad del grupo, ¿no? Y es la realidad, o sea, la carretera uh-huh. es la realidad. Entonces, bueno, pues hay bandas que tienen más suerte, menos suerte, hay bandas que trabajan menos y tienen esa cosita, ¿no? Esa chispa que la hace ser más conocido masivamente. Y luego hay una gran legión de grupos como nosotros que tenemos que currarlo todos los días y a toda hora pues para intentar hacer cosas, ¿no? Y esa es la filosofía de Hombres Solos. Mm. No solo Hombres Solos, sino cada uno como músico tenemos esa idea muy clara de que una banda está hecha para hacer carretera, ¿no? Ajá. Bueno, y os encanta además, ¿no? Sí. Yo os he oído sí. en algún vídeo que tenéis colgado en la red que vosotros hacéis música para ser felices. O sea, sí. a mí eso me da muy buen rollo, ¿no? Es una terapia personal, ¿sabes? Me imagino que el que escribe libros pues lo hace también para desarrollar su idea, el que pinta igual, el que hace televisión y radio. Nosotros desahogamos de esta manera esa parte de nuestra persona que busca la felicidad, por llamarla de alguna manera. Uh-huh. Entonces somos tíos sencillos, a veces muy pajarracos, ¿no? Pero bueno, pero, ¿no? Y lo que hacemos es pues, desahogarnos, ¿no? Desahogar lo que pensamos, lo que vemos en la tele todos los días, escuchando la radio, y ya está. ¿Cómo? Pues hacemos canciones. Uh-huh. Bueno, ahí estamos viendo un poquito del vídeo que está colgado en la red y donde vais vestidos exactamente como vais ahora, con esas camisas así que os decía yo, tipo Corredor de la Muerte de naranja, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese videoclip que, como digo, está en la red, aunque vosotros decís, por favor, no nos pirateéis el vídeo, que si lo necesitáis os lo dejamos, sí, pero sí, no lo pirateéis, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que nosotros no vamos a ponerle puerta al campo, ¿sabes? Somos muy conscientes de que Internet es un instrumento, le pese a quien le pese, es un instrumento fundamental para poder desarrollar la promoción, sobre todo a nuestro nivel, que no hay detrás una discográfica ni nadie con mucha pasta que diga, oye, que tengo a los niños, que me los metáis en tal sitio, tal, a cambio de esto, ¿no? Nosotros vamos poquito a poco. Y tener un vídeo, o uno o dos, porque nosotros queremos hacer un vídeo de todas las canciones del disco. Uh-huh. Y estamos en ello. Claro. O sea, aprovechamos la coyuntura. Y hay que soltar mucho material, pero no basta con eso. Hacer un vídeo, hacer un disco relativamente barato y fácil. Pero luego, claro, lo que decíamos lo difícil antes, es moverlo. Hay que ir a defenderlo allí en vivo y en directo, ¿no, Gustavo? Eso, y armas más potentes son los directos, ¿no? Para los músicos como nosotros, ¿no? Disfrutamos y hasta por ahí estamos una energía tremenda. Vosotros, bueno, Pablo es más joven, así a primera vista. No es que los demás seáis muy mayores, pero bueno, nosotros... vosotros como yo, en los 80, erais jovencitos, muy jovencitos, ¿no? Pero ya vivíais aquella música. Y entonces se os ha quedado ese pozo ochentero y lo defendéis a ultranza, ¿no? Ese tipo de música de los 80. Sí. Por eso se titula así, además. Sí, bueno, los años 80 no es una visión nostálgica, ¿sabes? No somos de los que decimos cualquier tiempo pasado fue mejor. No, todo lo contrario. Somos tíos que afrontamos el futuro de una manera muy intensa y muy clara. Uh-huh. Y esa canción no es nostálgica. Sí reivindicamos el espíritu que teníamos entonces. Cuando empezamos a tocar la guitarra, a hacer canciones, a vivir un poco de esta historia o de esta histeria, como quieras llamarla, y porque la verdad es que muchas veces dices, joder, ¿por qué me metí yo en esto? ¿No? Bueno, pero vosotros hacéis canciones, os juntáis, tocáis, que es lo que realmente os gusta, y hay grupos nuevos o gente nueva en programas, a lo mejor en principio de mucha audiencia,
después se demuestra que no tanta, que primero se pone la etiqueta, yo canto baladas, pongo sí, por caso, y sí, después sí. Hace baladas, ¿no? Vosotros hacéis un poco a la inversa, hacéis la música que os gusta, uh-huh. Luego ya que los demás etiqueten y que pongan claro, nombres, nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una banda de rock, hacemos rock, no pretendemos inventar nada, hombre, solo es una banda de directo, como ha dicho Gustavo, intentamos transmitir a la gente que nosotros nos creemos porque sentimos lo que estamos haciendo. No hay trampa ni cartón, los discos están para grabarlos, se tienen que grabar porque hay que mostrarle a la gente un producto, porque no todo el mundo puede verte en directo, ni tú tampoco puedes tocar todo lo que quisieras, ¿no? Y menos como están los tiempos últimamente, ¿no? Claro. Que es muy difícil conseguir una actuación en directo. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos decir a la gente, estos somos nosotros, pero que somos de verdad, ¿eh? Que somos así, no somos, salimos al escenario y nos divertimos todavía, ¿no? Y eso es lo que hay que transmitir. En este disco, que además tiene, bueno, aquí tengo el single, Los años 80, tenéis como invitado especial a Javier Urquijo, sí. Que es el fundador de Los Secretos, ¿no? El sí. Alma, una de las almas de Los sí. Secretos. ¿Cómo fue ese contactar con él y que pues mira, colaborara con de una manera muy sencilla y muy clara. No sé, yo creo que a todos, nosotros somos ochenteros, como bien has dicho, y hemos aprendido a tocar la guitarra pues con el Déjame, con cualquiera de las canciones de Los Secretos. Y siempre se le ha pasado a uno por la cabeza decir, joder, ojalá llegara el día en que pudiera compartir escenario o que alguien, ¿sabes? En este disco nos hemos dado el gustazo no solo de contar con Javier, sino con otras colaboraciones que iremos desvelando poco a poco de artistas muy importantes a nivel nacional. Es un disco vivo, no hemos editado El Reino de los Ciegos para que se quede ahí, sino que va a haber ediciones futuras. Y los próximos singles van a llevar incorporaciones de otros artistas famosos, ¿no? Ya nos iréis contando entonces, claro, ¿no? Entonces, veo aquí los títulos, El hombre perfecto, ¿eh? Hombre sí. Solo es el hombre perfecto. Sí. Vosotros eso de incorporar una voz femenina no lo habéis pensado ni... No, no sé lo que queremos decir, lejos, joder, ¿no? ¿Cómo? A las mujeres le queremos decir, joder, no habéis dado cuenta, hay tres tíos perfectos aquí. Hay mucho rollo en directo. Bueno, yo creo que para que los espectadores ahora se hagan una idea de lo que está sonando en este momento en que ustedes ven la entrevista en Béjar, pues yo creo que lo mejor es que hagáis una pieza, si muy os parece, bien. Luego seguimos hablando. ¿Qué nos vais a tocar? Vamos a hacer el single, Los años 80. Venga, pues vamos con Los años 80. 1, 2, 3, sí. Recuerdo los años 80, el sexo, las drogas y el rock and roll. Recuerdo cómo te metía mano en un oscuro callejón. Recuerdo las noches de Granada y las borracheras en Pedro Antonio de Alarcón. Recuerdo que decías que me querías y me dejaste por el batería de una banda de rock. ¡Vámonos! ¡Eh! Recuerdo los años 80, los jóvenes que éramos tú y yo, y esa canción de Los Secretos, la de un hombre que sobre un vidrio se mojó. Recuerdo los primeros ensayos e incluso el día en que escribí mi primera canción. Recuerdo que quería comerme el mundo y al final fue el mundo el que me comió. ¡Vamos, Granaino! Recuerdo los años 80, los jóvenes que éramos tú y yo, y esa canción de Los Secretos, la de un hombre que sobre un vidrio se mojó. ¡Una más! Recuerdo los años 80, los jóvenes que éramos los dos, y esta canción de Los Secretos, la de un hombre que sobre un vidrio, la de un hombre que sobre un vidrio,
la de un hombre que sobre un vidrio se mojó.